reportes desde la capital paisa, también tenemos información. Precisamente esta mañana los antioqueños nos despertamos antes de lo normal, todo por cuenta de un sismo que tuvo como epicentro el área metropolitana de Medellín. Así se sintió. El fuerte sismo de magnitud 4, con una profundidad menor a 30 kilómetros, tuvo como epicentro el municipio de Bello, en el norte de Medellín, desde donde se reportó el daño en algunas edificaciones. Pero vamos a hacer la evaluación, como te digo, con carácter prioritario. Ya nuestros técnicos van en camino a hacer las evaluaciones. Estaba dormida cuando después, o sea, el temblor fue tan duro que igual despierta pues a uno del susto de... Un edificio de Medellín presentó grietas, mientras que en Bello se están evaluando las estructuras de centros de salud, la sede de los bomberos y la registraduría. Son sitios, digamos, edificaciones esenciales, de suerte que tenemos que estar muy pendientes y, de ser el caso, pues ordenar la evacuación. El sismo no dejó heridos o fallecidos. Cambiamos de tema y a esta hora nos vamos para el Congreso de la República, porque se espera que en pocos minutos se retome el debate de la reforma pensional que ayer, por falta de quórum, fue levantado. Los detalles con Angie Alquichides. Angie.